infancia dolorida por la muerte de mi madre. Me vine para el otro lado buscando despabilarme. 17 años tenía cuando comencé a enredarme, comerciando la heroína, empecé a perjudicarme. Me envolví en la delincuencia, caminando malos pasos, aun sabiendo que mi vida ya estaba hecha a mil pedazos. Por la ausencia de mi madre extrañaba sus abrazos, por no aprovechar el tiempo que se me hizo tan escaso. Pero un día alguien me habló de la palabra de Dios. En el Salmo 27 una cita me llegó. Lo que el texto me decía, la verdad me quebrantó. Si mis padres me dejaré, pero Jesucristo no. Y que no se acabe la tinta, viejo, y que suene el grupo que esté. Y esto es Inspiración Cristiana. Aún estaba confundido, muchas cosas no entendía, hasta que mi Jesucristo logró transformar en mi vida. Por allá por los 90, aún recuerdo bien el día en el que mi alma sedienta fue saciada de agua viva. Comprendí que el plan de Dios para mí era lo mejor. Lo que antes no entendía, Jesucristo me enseñó. Soy del rancho de Altavista y mi nombre es Salomón. Si antes era traficante,